A ver, cuéntame, amigo, ¿qué leyenda usted conoce de la chorrera? Estas son las chorreras de Sí, de Toctiúcualto. Toctiucualto, Sí, es, la ya. chorrera de Toctiúcualto. ¿Qué dice o qué contaba la leyenda? La leyenda contaban aquí, los mayores contaban que por aquí andaba la caja ronca, andaba y subía más antes. ¿Ya? Y después también ha habido gente que ha muerto porque han visto a la viuda por aquí. Por ahí, justo por la También, sí, chorrera. por ahí, acá abajo hay una cantera. Ah, por ahí. Sí, ahí abajo hay una cantera. Es cantera nomás, no sabes si hay como túneles o cuevas. No, no, cantera nomás. Y recién hicieron una imagen, por lo que había, decían que anda la viuda, hicieron una imagen de la Virgen de la Mercedes. Ah, eso lo hicieron recién. ¿Hace qué Sí, tiempo hicieron? recién eso, hace unos 2 años, a veces. Ah, ya. Hicieron una imagen de la Virgen. Mis queridos amigos de YouTube, muchachada youtubera, me encuentro acá en Toctiuco Alto. Antes de iniciar este video, quiero pedirles mil disculpas por el directo que hice la semana pasada. En ese momento pues me sentía mal nada más y bueno, quise expresar mis sentimientos, pero bueno, tal vez ustedes me hicieron reflexionar. Vi mucho apoyo de parte de ustedes, me decían que pues que no deje el canal, que continúe. Y bueno, pensándolo bien, ustedes tienen la razón. Es por eso que estoy acá nuevamente, mis queridos amigos. Nada más miren, el J está en Toctiuco. Me dicen que acá es un barrio zona roja. Y la verdad no sé por qué siempre escojo estos barrios, gente. Siempre escojo estos barrios zona roja. Bueno, no los escojo porque yo quiero, sino que ustedes me lo recomiendan. Y digo, bueno, vamos a investigar, ¿eh? Ustedes me piden esto. Acá están las canteras de Toctiuco. Son como unas cascadas que yo veo, ¿no? Pero según el señor me cuenta que anteriormente sus padres les contaban que había la caja ronca, la viuda, la llorona. Y vamos a como que investigar este lugar. Esta es la primera vez que lo visito. Pero miren, quiero que ustedes vean conmigo. Yo les traigo a través de mi canal estos lugares para que los conozcan. Espero que me apoyen con ese me gusta. Eso le ayuda mucho al canal. Le ayuda mucho a mi canal. También, si son nuevos viendo esto, suscríbanse, amigos. Eso también me ayuda mucho, ¿no? Me ayuda a que esa comunidad sea más grande, amigos. ¿Sí? Bueno. Bueno, gente, esta es la entrada. Aquí dice un letrero clarito, prohibido botar basura, pero vemos basura por todos lados, ¿eh? Hay basura por allá. Y bueno, vamos a conocer un poco de este lugar, ¿no? La verdad, lo veo como naturaleza pura. Por acá, si me voy a este lugar, tenemos una quebrada, ¿eh? Tenemos una quebrada. Me dicen que en este lugar hicieron una virgen porque precisamente por la leyenda, ¿no? Que se escuchaba que la viuda, que la caja ronca y todas esas cosas, se aparecía acá, ¿no? Así que por eso estoy con esa intriga de por qué crearon esa imagen, por qué la hicieron así, ¿no? Y bueno, vamos a ver esto por acá. Imagino que es hasta allá arriba. Miren, gente, acá hay esta máquina de acá, no sé para qué sirve, pero miren el agua que está aquí, ¿eh? ¿Sí ven? Se siente el agua muy fría por acá. Continúa el camino, continúa el sendero y ahí podrán notar, ¿no? Una cascada que viene desde la parte alta de esa montaña. Si se siente en la naturaleza. Bueno, si es que aquí hay duendes, espero no toparme, la verdad, con ninguno. Porque
no sé, o con la Llorona, o con cosas así, que la gente crea estas leyendas urbanas y van de generación en generación. A ver, sus abuelos se lo comentan, o sus tatarabuelos se lo comentan a sus abuelos a sus padres, y eso va pasando, como les digo, gente, de generación en generación. Ya me estoy acercando, y bueno, para que conozcan más o menos, ya les voy a mostrar, ¿no? Miren, esto es así. Si ven esas cataratas o esas cascadas, acá lo pintaron bien bonito con graffiti. La Chorrera, dice incluso acá, ¿eh? Ahí está, La Chorrera. Estas son las chorreras que me hablaba un suscriptor para que las venga y las visite. Bueno, no sé con qué me tope, pero miren, por acá adentro es así, gente. A ver si puedo acceder un poco más. Y miren cómo viene el agua. Hay una forma de subir por acá. ¿Ah? Miren, conozcan cómo es esto acá. Tranquilamente te puedes bañar si gustas, ¿no? Te puedes bañar. No veo ninguna cueva más que la simple chorro de agua que cae con fuerza acá, ¿eh? Profundo sea, pero lo haría por 5000 likes, nada más, ¿eh? Miren qué frío se siente acá, fresquita La Chorrera, ¿eh? Bueno, gente, estoy conociendo prácticamente este lugar, ¿no? Me parece un lugar muy, muy fabuloso, pero si tú vienes de la parte de afuera, llegas hasta acá, ¿no? Un mural, maleza, vegetación, por ahí no hay nada. No hay nada más que esta piedra que puedes sentarte a meditar ahí. Pero bueno, quiero ir a ver la Virgen que dicen que la hicieron por acá, ¿no? Por acá me cuentan que hay una Virgen que la habían hecho, porque precisamente se veía la Llorona que entraba acá, la Caja Ronca. Son leyendas urbanas muy de Quito, ¿eh? He escuchado eso solo acá en Quito. Miren, por allá igual es maleza y por ahí un riachuelito pequeño que cruza, ¿eh? Wow, mis amigos, aquí más que sentir algún peligro, bueno, no sé, tal vez por el horario, ¿no? Porque no es tan tarde y a lo mejor no sé qué gente viene acá, pero se siente un lugar agradable, díganmelo ustedes. Voy a bajarme, no me deja hablar. Se siente un lugar agradable, díganmelo ustedes, ¿eh? Se siente un lugar con la naturaleza, ¿eh? Pero no me imaginaría estar en una situación de peligro, ¿eh? Miren, gente, quiero visitar a la Virgencita que dicen que la habían hecho. Vaya, por acá hay una bajadita. No sé qué parte me lleve esto, pero voy a visitarlo, ¿ya?
Creo que la Virgencita me decían que estaba por la entrada más abajo, pero miren, vean. También se puede venir como que por aquí, como que por aquí y visitar más este lugar. Wow, miren, vean. ¿Sí o no? Hay otra forma de llegar hasta acá. Acá hay una gran roca blanca. Miren qué hermoso. Qué agradable la naturaleza si sabemos siempre cuidarla, mis amigos. Ese sería el llamado que yo hago a todos ustedes, a que cuidemos, llamemos la naturaleza por Dios, porque esto es lo que Dios nos regaló y tenemos que cuidarlo. Miren, yo me encuentro en medio de prácticamente toda esta vegetación acá en Tokyuko Alto, pero pues eso es lo que estoy viendo. Vamos por acá, gente, a ver a dónde me lleva esto. Miren, hasta acá me permite llegar porque no hay bajada. Miren qué hermoso es esto. ¿Ah? ¿Sí ven? Esta piedra de aquí, en esta gran piedra que estoy, pues puede resbalarse. Miren, me estoy resbalando de hecho. Y no hay lugar más allá, porque aquí pues se pueden ir hasta abajo. Y te podrías lastimar, amigo. Pero no es por aquí el camino, así que nada. Qué hermosa cascada, ¿eh? Pero no es por acá, gente, que es el camino de donde vi la Virgencita o donde está la Virgencita. Así que nada, voy a continuar. Voy a continuar para buscarla. Así que bueno, acompáñenme, mis amigos. Miren este otro caminito que me lleva por acá. Había subido por el de allá, pero ahora estoy retornando para ir a ver a la Virgencita por este otro caminito. Yo había subido todo eso. Todo eso había subido. Pero ahora estoy bajando por acá. Gente mía, vamos a continuar. A ver, gente, miren, ahí estaba una entradita que llevaba todo eso lo que he caminado. Y bueno, por acá hay otro camino. Este sí que me lleva, ¿no?, a donde veo que está tallada una virgen en una piedra. Simplemente quiero que conozcan el caminito, que viene así como un sendero en forma de heces. Sí, ¿no? Y bueno, entonces es por aquí que me estoy bajando, porque el fango está, oh, miren, por ejemplo, esto aquí está, por ejemplo, esto mojado y no quiero resbalar, así que tengo que caminar un poco despacio. Bueno, mis amigos, ya les muestro dónde queda la Virgencita. Simplemente estoy siguiendo el sendero. Parece una finca, qué hermoso, ¿eh? Me hace recordar. Miren cómo tiene esta forma de tunelcitos con esta maleza que ha criado bastante, ¿eh? Miren, y allá está en una piedra tallada lo que sería la Virgencita, mis amigos. Wow, este lugar tranquilamente podría ser turísticamente, funcionara bien, ¿no? Porque conozco lugares así como en Baños o la Virgencita Churona, que está en Loja. Hay lugares así donde están vírgenes, templos, y esto sería algo así, ¿no? Miren que acá incluso hay un caminito como de adoquín. Vaya, no sé con qué sorpresa me tope, porque bueno, no conozco. A veces la gente siempre dice que esos lugares son peligrosos, pero bueno, más allá de eso, yo voy siempre, como les digo, con mi Dios, mi Padre que está en el cielo, que es un ángel que me acompaña. Y pues,
así me he venido. Miren, acá hay más rocas gruesas. Wow, esto está hermoso, gente. Miren, si ustedes se dan cuenta, hay rocones grandes, allá hay más. Y miren esto por acá, está hermosísimo. Viene un arroyo por acá, me hace recordar. Me hace recordar mis días de niñez cuando me gustaba explorar lugares cerca de mi casa. Yo una vez viví en una casa que, antes de visitar ahí la Virgen, miren, quiero que vean este tipo de rocas, qué grandes hay por acá, mis amigos. ¿Eh? Wow. ¿Se imaginan? No veo cuevas, así gente como ustedes me dicen que había túneles o cuevas. Las cuevas de Toctiuco, no sé si sean estas rocones, pero miren, vean. Señoras piedras. Yo la verdad siempre tengo miedo pararme encima de algo que sea así como con piedras, pero voy a meterme. Y así es el destino, que me caiga una piedrota en la choya, en la cabeza, pues ya, me caerá. Miren, acá es como una tipo cuevita, así nada más, ¿eh? Una tipo cuevita, una canterita, que es formada de estas rocas naturalmente. Y que acá pues muchos vienen a tallar sus nombres, o vienen a escribir te amo, o Vane, te amo, ahí está, ¿no? Como dejar algo acá, ¿no? Pero miren, gente, esto es así. Pero no veo huecos, no veo túneles para explorarlos, más que estas señoras rocas que están a mis espaldas y las que están ahí, ¿no? Pero bueno, acá están, mis amigos, lo que tanto buscaba, y que es la Virgencita, que dicen que porque aquí se aparecía el duende, la llorona, la caja ronca, que está puesta aquí. Esas son leyendas que pues que se las conoce. Y si tú tienes alguna leyenda que quieras aportar, ¿no?, para este video, sería buenísimo, ¿no?, que lo comentes, que lo digas, que lo escribas. Y si conoces alguna leyenda, porque dice que esto antiguamente los tátara abuelo, las personas, ahí está, miren, la Virgencita. ¿Ah? No está escrito nada en sí, pero ustedes pueden verla, que está ahí. Miren, acá abajo, no, ni siquiera acá está escrito. Wow. Oh, miren, esto, por ahí brota algo así como una especie de líquido. Y bueno, no sé si por acá sean las cuevas que dicen. ¡Wow! ¡Madre mía! Pero aquí hay algo. Pero bueno, esto solo llega hasta ahí, gente. Pensé que sí era una cueva en sí, ¿no? Pero esta cueva solo tiene esto, gente. No tiene más allá. Ahí termina. No hay nada más en esta parte. No veo alguna cueva así como las que vi en la ferroviaria alta. Pensé ver así como unas cuevas así que se metían y salían. Pero no. Pero bueno, según cuenta la leyenda, ¿no?, es que aquí se aparecía la caja ronca, la llorona. Gente que ha muerto porque han visto a la viuda por aquí. Y por eso es que pusieron esa virgen ahí. También dicen que el duende. Bueno, la verdad, no sé qué parte de esa sea cierta. Pero estoy aquí, gente, en el lugar de los hechos, junto a esta gran roca. Por acá dice te quiero mucho, Alisor. Dejan iniciales. Por ahí también sería la cuevita de amor, ya que está con pajonal. Pero bueno, gentecita, nada, de verdad, es todo lo que he podido conocer por acá. Me hubiera gustado que haya un túnel así súper misterioso para poder como que entrar y visitarlo, pero no hay nada, mis amigos.
Bien, amigos míos, acá arriba, un poquito más acá, una curvita más, hay este hermoso mirador que no lo había visto, no lo había conocido, pero qué hermoso, miren esta vista. Miren, gente. Wow, miren. Todo el norte. Hasta acá el centro histórico. Y por donde están los árboles que está tapándome, estaría lo que sería el Panecillo. Pero allá abajo está el Tejar. Y San Roque estaría un poquito más acá. Pero se ve todo despejado. Miren que también tenemos un cielo azul con esas hermosas nubes que parecen de algodón. Vaya que este lugar, amigos, me parece mágico, increíble. Esto tenemos acá en la capital, mis amigos. Y miren, acá nomás ya tenemos las montañas. Hay lo bonito de acá el campo de las sierras, que también ves sembríos. Ahí hay dos vaquitas y ves unas pequeñas chocitas, ¿no? Que los cuidadores pues las tienen ahí para pues ahí guardar lo que sea alimentos y cosas de ganado, ¿no? Y también pues para a veces cuidar ahí, ¿no? Miren, miren esa zona verde de por allá, las casas por acá. Acá tenemos un pequeño barcito que por la emergencia me imagino que está cerrado, ¿no? Pero que esto también era un lugar donde pues vendían cualquier golosina para poder disfrutarlo, ¿eh? Y bueno, aunque el bus no sube hasta este punto de acá, que me hubiera gustado que suba hasta acá, se queda un poco más acá abajo, ¿no? Esto es Toctiuco Alto y es la primera vez que lo conozco y me parece muy bonito también, ¿no? Bueno, recuerda que si este video, este material, te gustó, apóyame, hermano mío, apóyame con ese gran me gusta. Solo tienes que hacer un me gusta ahí. Si eres nuevo viendo esto, suscríbete a mi canal, activando esa campanita de notificaciones. Y pues para que puedas ver cada una de estas exploraciones urbanas que las hacemos con mucho amor, con mucho cariño, porque nos gusta, nos apasiona lo urbano. Sin nada más que decir o nada más que investigar, porque allá está la chorrera, acá está la virgencita y ahí pensé que había una cueva, un túnel, pues no hay más nada, más la leyenda que ya la conoce. Me despido encantadísimo, será hasta un próximo video. ¡Nos vemos pronto! Con el blog de Jota nos hemos envelado, seguimos buscando las cuevas para que te sigas cachando, mi hermano. Oye, sigue dando el like. Uy, ahí hay la cueva de los murciélagos, muchachos, hay más de 100. Ajá. Vamos, vamos. ¿Qué? No. Ahí va uno, ahí va uno. Aquí está una casa que ya es abandonada hace mucho tiempo, pero solo están los cimientos. Como pueden ver, ¿eh? Están las columnas. Mira, abre esa funda, bro, es que no puedo con la ventana. Hay zapatos de mujer, mira, ¿eh? La calle es medio raro, mira, aquí hay. Esto es como, a ver. Mira, ¿ves? Esto es interior de una mujer. ¿Eh?